En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para recibir dignamente estos sagrados misterios, vamos a poner delante de Dios nuestros pecados y les voy a pedir que piensen en sus pecados porque les voy a dar la absolución general. Les voy a perdonar sus pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Inclina su cabeza para recibir la absolución general de sus pecados. Que el Señor Todopoderoso, por su amor e infinita misericordia, les perdone todos sus pecados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que ya no ocupan confesarse. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Pueden tomar asiento? Del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizás entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebañas. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuanto se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios salva al que cumple su voluntad.
Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los ganaderos, dos endemoniados salieron al encuentro de los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había un numeroso apiara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: Está bien. Entonces los endemoniados salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte a todos aquellos acontecimientos y de lo que sucedió a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. La única forma de poder interpretar este evangelio, pueden tomar asiento, es, ¿se quedaron dormidos o qué? ¿Se quedaron dormidos? Está bien. La única forma de interpretar este evangelio es ver cómo Jesús, hasta los demonios le tenían miedo, lo reconocían. Pero como no era tiempo de Jesús, Él los detenía para que no anunciaran que era el Hijo de Dios. Pero ellos le suplicaban a Jesús, fíjense, los mismos demonios suplicándole a Jesús: ay, ya vienes, ¿no? Si vas a hacer algo con nosotros, ¿por qué no nos da chance de salirnos y meternos en unos cerdos? O sea, no, ellos pueden estar en cualquier cosa, pues. Jesús les dijo, fíjense, muy, muy caín Jesús, ¿no? Está bien, ahora pues métanse ahí, ¿no? Y se tiraron al lago y se ahogaron los cerdos para que los demonios se puedan ir. Lo que habla aquí es todas las personas que hacen el bien, las personas que siempre tienen un espíritu bien arraigado y entrado y metido con Dios. Esas personas siempre son criticadas. Una persona que hace el bien, hay gente que la va a amar por lo que es, pero también va a haber gente que la va a criticar porque es buena. Una persona que es triunfadora, hay gente que la va a aplaudir por el triunfo, pero también va a haber gente que la va a criticar porque le va a dar envidia. Una persona que ayuda a los pobres, hay gente que le va a ayudar a ayudar a los pobres, pero va a haber gente que se va a quejar por ayudar a los pobres. O sea, siempre va a haber el mal detrás de nosotros. Pero si ustedes y yo hacemos el bien, téngalo por seguro que siempre va a haber gente que se va a quejar de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús? No podemos estar luchando contra el mundo. Si a Él, los demonios le gritaban, ¿no? Si Él murió en la cruz, si Él quiso el bien, lo mataron. ¿Pero qué es lo que pasó? Resucitó. A nosotros nos pasa lo mismo. No podemos ir en contra del mundo, poder agradar a todo mundo, o que todo el mundo nos vea que hacemos el bien, porque en todos modos a muchos no les va a parecer. Por más bueno que seas, va a haber gente que incluso de eso le va a dar envidia. ¿Qué es lo mejor? Ser felices, ser libres, vivir, amar y servir. Y hacerlo siempre con el corazón, sabiendo que a todo mundo le va a gustar. Pero mientras tú y yo lo hagamos bien, el que cuenta es el de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que recibimos tu carta, presentamos, será por nosotros. Amén.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido y extraviado de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de la eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Rodillas. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Nuestra misa ha terminado. Salió en el video, ¿eh? Ni modo.